Hola, soy el Dr. Curvas y bienvenidos otro día a nuestro canal Super Glúteos. Hoy discutiremos acerca de los mitos sobre la transferencia de grasa a los glúteos. En este canal discutiremos todo acerca de los procedimientos para mejoramientos de glúteos. Sean nuevamente bienvenidos. La transferencia de grasa a los glúteos implica el uso de su propia grasa corporal para mejorar los glúteos. A pesar de su popularidad, todavía existen algunos mitos sobre la intervención. Los pacientes creen en esos conceptos erróneos. Antes de someterse a la operación, es importante que la paciente investigue y conozca los hechos de la operación. En este video, revelaré los mitos comunes sobre la transferencia de grasa. Número 1. La grasa de otra persona puede ser usada para aumentar sus glúteos. Hay muchas pacientes que carecen del exceso de grasa en su cuerpo y desean mejorar su glúteo a través del procedimiento de transferencia de grasa. Como tal, a menudo suponen que la grasa de otra persona podría ser usada para mejorar sus glúteos. Esto es un mito completo. Un cirujano plástico certificado y experimentado nunca inyectaría la grasa de otra persona en su cuerpo. La grasa para el aumento de glúteos debe provenir de su propio cuerpo. Cuando se utiliza la grasa de otra persona, el sistema inmunitario lo rechazará y en última instancia mata las células de grasa. Mito número 2. El sitio donante de grasa se caerá después de la liposucción. Existe la idea equivocada de que los sitios donantes de grasas como el abdomen, los lados y los flancos se aflojarían después de la extracción de grasa mediante liposucción. En la mayoría de los casos, esto no sucede. El volumen de grasa eliminado de su cuerpo no hará que su cuerpo se caiga. Si la calidad de su piel es buena, se volverá más firme en lugar de caerse después de la intervención. En casos raros, la piel puede volverse ligeramente flácida dependiendo del tono de su piel. Por ejemplo, si la calidad de su piel es deficiente o si se realiza una liposucción de alto volumen en el área y su piel es floja, esto hace que la piel se caiga levemente o severamente dependiendo. Mito número 3. Usted perderá peso considerable después del procedimiento de transferencia de grasa. Algunas personas piensan que la remoción de grasa del sitio donante resultará en una pérdida de peso considerable. El hecho es que la grasa extraída de los sitios donantes de grasa es procesada y luego inyectada en los glúteos. Durante el proceso, las impurezas y los líquidos se eliminan. Esto no resultará en una pérdida de peso considerable. Mito número 4. La pérdida de peso no afectará los resultados de la transferencia de grasa al glúteo. Después del procedimiento de transferencia de grasa, los injertos de grasas inyectados en sus glúteos se comportarán igual que la grasa en otras áreas del cuerpo. La pérdida de peso afectará los injertos de grasas de la misma manera que afectará la grasa en otras áreas del cuerpo. Esto significa que una pérdida de peso considerable después del procedimiento de transferencia de grasa reduciría sus glúteos. Usted debe mantener un peso estable después de su cirugía. En este video discutimos los mitos sobre la transferencia de grasa a los glúteos. La siguiente semana estaremos discutiendo sobre el procedimiento de grasa antes de la transferencia de grasa a los glúteos. Recuerde comentar abajo, compartir este video, darle un me gusta y suscribirse a nuestro canal para más información aquí en el canal Super Glúteos solo en YouTube. También puede conectarse a nuestra página web drcurvas.com para más información acerca de su procedimiento y ver resultados quirúrgicos asombrosos.